Y llegamos a este último rincón que, que, os, que os expongo, que creo que no por último es, es menos interesante, pero es un rincón que os he puesto el fin de semana. Es el rincón de soy experto. En, donde los protagonistas van a ser papás y mamás, y donde entrenaremos la curiosidad, la empatía y el hecho de conocernos más los unos a los otros. Creo que es súper chula porque sirve sobre todo y eso es importante para conocernos más. Ese gran tema, eh, el, de el de conocernos unos a otros, que muchos papás y mamás están descubriendo estos días. Sus hijos son mejores de lo que creían y más fuertes y adaptativos que ellos mismos, eso me lo explican muchos papás y muchas mamás, y se se trata, este rincón de soy experto, he pensado que se trataría de que los padres y las madres sabemos mucho de nuestra profesión. ¿Os habéis dado cuenta de que muchos llevamos como mínimo unos cuantos años, ¿no? 3, 4, 5, 10, 3, 4, 5, 10 años haciendo lo mismo? Quiere decir que sabes mucho, eres un gran experto. Así que la idea es, ¿les explicamos a nuestros hijos lo que sabemos y que creemos que les puede interesar? ¿Os apetece? Compartir, ¿sabéis? Nuestra sabiduría desde, no sé, cómo arreglar un grifo porque eres fontanero o lo más difícil de ser abogado puede ser del todo interesante, no, sobro, no solo para colmar su curiosidad, sino también para, para entrenar esa empatía entre padres, madres e hijos, entre parejas, que, que muchas veces necesitamos y, y a veces no, no tenemos suficiente práctica en ello. Así que, ¿por qué no eh, contestarle a preguntas? Eh, ¿Por qué hago la profesión? qué hago, qué es lo que más me gusta y lo que menos de mi trabajo, qué cambiaría de mi profesión si tuviera una varita mágica. La situación, por ejemplo, más anecdótica con la que me he encontrado con un cliente fue, ¿y la lección que alguien te dio ese día mientras trabajabas fue tu jefe, fue un cliente, fue la señora de la limpieza? Contestar estas preguntas o este tipo de preguntas en este rincón que puede ser en el sofá simplemente hablando abrirá yo creo que una dimensión de conocimiento entre unos y, y otros, no entre incluso nuestra pareja, porque a veces no sabemos las respuestas de todas estas preguntas de nuestra propia pareja. Y una vez eso, pues podemos preguntar a nuestros hijos, oye, ¿a vosotros qué os gustaría ser, ser de mayores? ¿No? Creo que es una buena no sé, propuesta para empezar el fin de semana hablando de, del futuro. Uh, yo, por ejemplo, nosotros hacemos este, a lo mejor os puede ayudar después de, de hablar es ilusiones y proyectos. está en catalán porque en casa hablamos catalán y es un, un poten que veréis que cada uno de nosotros este es real es, el que tengo en casa, en el que cada uno apunta un deseo ¿no? un deseo de una ilusión, un proyecto, lo escribe en este papel, veo que es letra de mi hijo, y lo escribe y puede ser relacionado un proyecto, un deseo para él o para mí o para su padre o para el mundo, para lo que sea. Y, y bueno, veréis como en nuestra casa, veis, está, está lleno, veis, tenemos muchos deseos, los cuatro somos solo cuatro, mira cuántos deseas. Y lo que hacemos con esto es que los escribimos y a cabo de, pues no sé, un año o, o tres meses o seis meses, depende de la edad, pues un día en una cena sacamos y los vamos abriendo y aleatoriamente lee cada uno el que saca, ¿no? Entonces los, los deseos que se han cumplido, pues lo que hacemos es que ya lo podemos tirar porque se ha cumplido y los que no los volvemos a meter en el, en el pote. Hay aquí potes, el otro día lo hicimos eh, y, y había un papel de, de, del año 2012 que aún, aún está sin cumplir, o sea, aún está aquí dentro, ¿no? Y ahí es una manera de no olvidarnos de cuáles son nuestras ilusiones o esos proyectos y, y el hecho de escribirlas, de verbalizarlas, hace que, bueno, no sea más fácil eh, conseguirlas. Y también darnos cuenta de lo que es importante para nosotros, ¿no? en, en realidad, en por ejemplo en nuestra familia viéndolo me doy cuenta de que de que nadie pone ganar más dinero. Curiosamente no no es ese es un valor, ¿no? Y está, está bien saber saber ¿no? cuáles son los valores también de la familia porque en el fondo son los que bueno, hemos inculcado a nuestros hijos así que este último rincón de la semana eh, aparte del fin de semana es lo último que os voy a explicar ya nos despedimos en este planning eh, semanal pero aquí os invito a que hablemos eh, del futuro antes del fin de semana porque eso bueno no yo creo que nos va hacer que empecemos el viernes por la noche pues bueno con una sonrisa más y, y bueno pensando más en ese futuro bonito que que a todos seguro seguro nos espera habrá dificultades claro que sí pero las podremos superar como estamos superando esta no hay problema lo importante no es caerse acordaros lo importante es levantarse cada vez que caemos <music>